¿Cómo saber dónde te cae en tu carta astral va. la luna de los milagros? Vas a Bien. astro.com, la página más confiable, te vas a registrar, te va a pedir un usuario y Acá contraseña. pones Esta tiene todas las efemérides y actualizadas. tu Yo te voy a password. dar un ejemplo acá, ¿sí? Acá haces tu ingreso y vamos a ver dónde caen, en qué Ahí áreas de está. vida o casas Vas a astrológicas. Ahí agregar te pide datos. que entre tus datos, que van a ser tu nombre, género, fecha, hora y lugar de nacimiento. Para mí el género es Acá obsoleto, están pero todos los bueno, datos ya que no va más. Eso agregas. es de Una astrología vez de que los tenés 70. esto, Ahí vas vas a ir a a la buscar en la lista. lista lo que acabas de ingresar, yo tengo varios, y ahí vas al dibujo de la carta Dibujo astral. carta Te va a astral. aparecer el círculo. Vas a ir a donde está el símbolo de Ahí Géminis. me aparece. Ahí vas a buscar la rayita número 5, después de Tauro, ¿sí? Este Ahí, y Géminis, vas a ir adentro a ver qué a los número 5 en esas grados, porciones que parecen de le pizza. Bueno, toca ese es la casa astrológica donde vos estás. Por ejemplo, la la 11 es el casa grupo de amigos, 11. los grupos de pertenencia. En Y en la Sagitario, los 5, que es la 5, le opuesta, que está toca Sagitario, también los la 5 grados. casa ¿Dónde cae la 5. tuya?